Catalina Peláez Terranova, María Fernanda Castaño y quien les habla, James Marín. Sean todos ustedes muy cordialmente bienvenidos a este espacio de enriquecimiento para todos. Para comenzar, quiero contarles cuál es el objetivo de este webinar que tenemos el día de hoy. Este es un espacio que hemos buscado con el propósito de que reflexionemos y conversemos con ustedes sobre las capacidades necesarias del líder de hoy. Un liderazgo que requiere un sentido y un propósito equilibrando entre el ser y el hacer, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. Para ello, entonces, quiero comenzar con Sandra Wilman y darle a ella la bienvenida para que podamos entrar en materia para hablar sobre el liderazgo trascendente. Sandra, bienvenida a este escenario. Gracias, querido James. Gracias a todos, bienvenidos a todos a este espacio. Y empezar, digamos, este conversatorio me parece que es desafiante porque todos nuestros compañeros tienen un aporte absolutamente interesante y bello que queremos resumir en pequeños como cápsulas de información, pero también dejarles ahí una siembra porque vamos a extenderlo después. Pues el liderazgo trascendente es una sombrilla que abarca muchísimas, muchísimas miradas, aspectos, competencias, intenciones y maneras de ser. El mensaje para un líder de hoy, muy conectado con nuestro actual momento, con la situación que estamos trascendiendo, con este movimiento de vida que nos invita a entender la vida y a relacionarnos con ella de una manera diferente, está soportado justamente en la posibilidad de trascendencia. Y un líder trascendente, como lo ven allí, es un líder que cuida las relaciones, que cuida la integridad y cuida el resultado. ¿Y por qué lo dejamos así como tan específico? Porque de una u otra manera estaríamos muy acostumbrados a solamente mirar en algunos momentos ese resultado por encima de todo. Y hoy nos dimos cuenta que las personas que acompañan al líder tienen emociones, tienen sentimientos, sus procesos humanos están viendo, necesitando ser acompañados a través de una persona que los oriente, que los acompañe. Este líder trascendente se esfuerza por cuidar un propósito. ¿Eso qué quiere decir? Hay muchas miradas y cuando estamos en una organización tenemos muchos frentes que cuidar. El líder trascendente se encarga de recordar cuál es ese frente común que nos conecta, nos inspira y nos convoca a todos. Porque en el día a día y en la operación es muy fácil perderlo de vista. Y eso es lo que hace este líder trascendente. Y en ese camino hay un concepto que desde Pandora lo hemos instaurado hace muchísimo tiempo. Y lo estamos trabajando desde diferentes frentes que tiene que ver con la responsabilidad. Nosotros no hablamos de responsabilidad, sino responsabilidad, citando a nuestro maestro Fred Kaufman. Y es cómo el líder acompaña a enseñar o acompaña a que las personas que está liderando aprendan a enfocarse en esos aspectos en los que pueden controlar, a dar su 100 a partir de elecciones conscientes. Y una elección consciente está enfocada en cómo miro mi mundo interno, cómo miro mi mundo externo y me enfoco en lo que puedo cambiar. Y ese es un gran mensaje que este nuevo cambio de mirada y de perspectiva que estamos siendo retados, pues puede acompañar el líder. Todas estas apuestas están soportadas en un libro que se llama The Mini Revolution de Fred Kaufman y en donde el foco y el eje central de este líder es convoca a inspirar. Nos ayudas con la siguiente, por favor, Dieguito. En este camino de liderazgo trascendente, pues aparece como una metáfora que nos encanta traer y que la compartimos a todos y la metáfora está soportada, siguiente por favor Dieguito, en dos estilos de liderazgo. Un estilo que está muy enfocado a ese barco impulsado a remo, porque digamos que es parte como de las metáforas que nos han asociado al liderazgo, y la diferencia y la metáfora, digamos, mucho más integradora que trae Fred alrededor de la trascendencia de este liderazgo transformacional, está soportado en soltar un poquito la autoridad formal y ya no es ese remo que se conecta como con esfuerzo, sino cuando se conecta con un propósito común, cuando invita a inspirar, entonces lo que invita es a convocar. Entonces la representación es un barco de vela. Y si ustedes ven en esta imagen, está representado un liderazgo soportado en una autoridad formal que está ahí en ese barco de remo y por eso decimos cuida solamente el resultado, la tarea, versus un liderazgo que es trascendente, que es cuidando todo, cuida el resultado porque es muy importante, pero también las relaciones y la dimensión personal. Siguiente, por favor. Entonces, estos son los cuatro frentes. Hay un frente a nivel personal porque este líder quiere ser recordado.
hay un frente a nivel de la organización porque cuida esos intereses de los que estamos hablando. Hay un frente que tiene que ver con cómo contribuye con un ecosistema, porque cuida el ecosistema, no solamente los intereses de unas partes fraccionadas. Y hay un frente de humanidad, y es la lección más grande que estamos recibiendo. Cómo convivir con respeto profundo y con tolerancia. Y este es el líder que busca maneras para hacerlo. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, en este ratico que les quiero compartir en nombre de todo el equipo Pandora, hay unas cualidades que el líder trascendente tiene o debe trabajar. La primera es la invitación al aprendizaje. Este líder se permite aprender. Este líder se permite aprender a través de las interacciones que tiene con su equipo. Es un líder que se permite ampliar conciencia, es decir, se mira a sí mismo y mira lo que está pasando alrededor. Y es un líder que invita o que le pagan por construir confianza. Ahora necesitamos esa trascendencia, esta transformación al construir espacios de confianza para que estos líderes se conecten, para que estas personas que integran el equipo se conecten, se proyecten y de verdad le hagan una apuesta a dar lo mejor de sí. Entonces dejamos con esta frase para todos y gracias James y gracias equipo y a todos los 70 que están conectados, gracias por este espacio. No, Sandrita, al contrario, gracias a ti. Y justamente de esto que estás hablando, tan importante, de la elevación de la conciencia por parte del líder, se convierte en uno de los mecanismos más poderosos para obtener los resultados deseados. Pero ¿cómo lograr esta capacidad y que sea además sostenible y de esta manera ser más efectivos? Catalina, bienvenida. Hola, James, gracias y gracias a todos ustedes. Bueno, yo les voy a hablar de conexión para el trabajo colaborativo. Digamos que establecer conexiones en este momento es supremamente una competencia súper importante para el ejercicio del liderazgo. Digamos que no existe un líder sin sus seguidores, pero es fundamental desarrollar vínculos y así como lo decía Sandra, basados en la confianza. Y no solo con nuestros seguidores, sino también con nuestro grupo de interés o stakeholders. Siguiente, Dieguito. El líder de este siglo utiliza la capacidad relacional para conectar con otras personas. No solamente para transmitir un conocimiento, sino para crear esos espacios conversacionales y unos espacios conversacionales conscientes. Nosotros no podemos hablar de un liderazgo sin resultados. El líder debe tener en cuenta mucho, lógicamente los resultados son importantes, son valiosos y por eso estamos en la organización. Pero principal y para conseguir esos resultados necesitamos generar redes con nuestro equipo de trabajo. Pero no solamente con nuestro equipo de trabajo, sino con nuestros jefes, con nuestros pares. Y son esas relaciones basadas en el respeto y sobre todo en el cuidado del otro. Dieguito. Como les decía, nosotros no podemos hablar de una generación de valor para la empresa, sino el cuidado y la importancia que el líder le dé a esas relaciones que establezca. Dieguito. El líder debe ser un potencializador de espacios, de generar esos espacios de conexión para generar valor. El líder tiene que tener una capacidad efectiva de comunicarse de una manera clara, honesta con sus seguidores. Coordinar acciones basadas en la confianza, en el cumplimiento de promesas alineadas con nuestros valores. Y escuchar no solamente las necesidades de nuestros miembros del equipo, y es pararnos el líder pararse desde qué lugar yo necesito al otro. Hoy estamos en una situación donde nos dicen que tenemos que tener un distanciamiento físico. Y la idea es, tenemos que tener un distanciamiento físico, pero es súper importante tener esa capacidad de conectarnos con nuestro equipo para alinearnos y conseguir unos objetivos estratégicos, pero que estén alineados también con los objetivos personales. Nosotros sabemos que el líder se va a conectar con unos valores que son la honestidad, la coherencia y la solidaridad. Es súper importante que el líder que conecte con su equipo
pueda alinearse para conseguir esos resultados más allá y más allá de la simple meta. El líder es aquel que genera ese impulso en el otro, ese compromiso interno en el otro. Y ya, eso era lo que les quería conversar. Gracias, Cata. Gracias. De verdad que traes unos elementos supremamente importantes de conexión. Además, en estos tiempos en donde es necesario permanecer en un contacto permanente, así sea cerca o en la distancia. Este trabajo colaborativo en estos tiempos nos está exigiendo y demandando muchas transformaciones, especialmente en la manera en la que nos estamos relacionando con los otros, entendiendo además que ese otro es legítimamente autónomo y muy diferente de mí. Adriana, gracias por tu presencia. ¿Cómo logramos entonces en el autoconocimiento para lograr que efectivamente en estos tiempos modernos el líder pueda tener una conexión con su equipo? Hola, buenas tardes. Bueno, estoy feliz de estar en este encuentro. Y bueno, quiero empezar por decirles que el autoconocimiento tal vez más que una capacidad es una competencia que seguirá estando vigente por muchísimos años y hoy aún en estos tiempos de incertidumbre. Y esto ocurre porque el autoconocimiento le da al líder esa capacidad de conocerse, de conocer cuáles son sus deseos, sus estados internos, sus necesidades y recursos para de esta forma ser efectivo y poder responder a este mundo que es volátil, que lo único que nos acompaña hoy día es la incertidumbre. Entonces, en la medida en que el líder pueda ampliar y conocerse, pues va, digamos, a gestionarse mejor a sí mismo y va a poder gestionar y acompañar a su equipo. El autoconocimiento, pues básicamente, como ya muchos de los que nos están aquí escuchando, pues saben, es reconocer y entender nuestro yo, nuestros propios estados internos, las necesidades, los recursos, así como los efectos que esto tiene en nosotros, en los demás. Y es fundamental para mejorar las competencias del autoconocimiento. ¿Por qué decimos que nos sirve? O sea, ¿por qué decimos que ampliar esta competencia tan importante va a traer beneficios no solo para nosotros, sino para las demás personas? Es la siguiente, Diego, por favor. El autoconocimiento va a permitirnos conectarnos con nuestros propios recursos, como les decía, y con las habilidades. Fíjense que las personas que pueden aumentar esta competencia siempre van a estar más conscientes de sus emociones y reconocen el impacto que tiene la forma como regulan y cómo accionan frente a estas emociones. Y en la medida en que pues conozcan de esto, pues más fácilmente van a poder acompañar a las personas, a sus equipos, a las emociones colectivas que están suscitando tanto por esa situación que estamos viviendo. Un líder que se conoce siempre va a honrar sus valores y van a ser su referente para actuar y sobre todo para actuar en esa congruencia que hoy tanto estamos necesitando. En la medida en que nos conocemos, pues también el líder va a poder potenciar sus fortalezas, va a poder reconocer cuáles son esas oportunidades de mejora y eso lo va a llevar a un aprendizaje constante, a estar en un proceso de aprender, de tal vez modificar algunos modelos mentales y aún en un aprendizaje en esos tiempos de incertidumbre, qué no le está funcionando, cuáles son esas prácticas que hoy día ya no están vigentes o qué modificar para poder enfrentar estos momentos. Y en la medida en que se conozca, pues probablemente va a aumentar también su capacidad de motivarse y eso lo va a llevar a que pueda estar orientado a sus objetivos. Y creo que lo más importante o el beneficio que nos trae como personas que nos conozcamos es que podemos colocar todas nuestras fortalezas y nuestro talento al servicio de los colaboradores y sobre todo de las organizaciones y de la sociedad pues, que hoy día tanto estamos necesitando. Y nos preguntamos, bueno, ¿y cómo hacemos la siguiente, Diego, por favor, para saber cuáles son, como digamos, esas áreas del autoconocimiento? Quisiera hoy compartirles estas 5, aunque probablemente en la bibliografía a veces encontramos más. Y estas 5, aunque son, digamos, limitadas, pero constituyen unos factores de predicción de alto desempeño. En la medida en que un líder conozca estos aspectos esenciales de autoconocimiento, le va a permitir tener un mejor desempeño,
Probablemente también va a tener un impacto en la forma como se comunica con su equipo, en la creatividad, en la forma como se adapta al cambio y sobre todo va a tener una satisfacción. ¿Cuáles son estas áreas? Empecemos por la inteligencia emocional, que hoy día sabemos que la inteligencia emocional pues también es una competencia que nos permite ser mucho más efectivos en la medida en que pues nos conocemos, regulamos nuestras emociones y eso nos permite tener una conciencia social, o sea, mayor empatía frente a los otros y desde allí poder relacionarnos de una forma más funcional. Los valores también, Catalina los mencionaba ahora, los valores son las de las características más duraderas y las que generan los patrones de referencia para tomar las decisiones. En la medida en que la persona identifique cuáles son sus valores y sobre todo actúe y honre en congruencia con ellos, pues probablemente se va a sentir más tranquilo, va a sentir que está actuando en coherencia y sus decisiones van a ser mucho más conscientes. También está la autoevaluación básica o esencial, que tiene que ver con la identificación de todos los atributos de la personalidad, la valía en el sentido en que la persona conoce, identifica su autoestima, su autoimagen, y eso también le va a permitir sentir mayor eficacia frente a la diversidad y a las cosas a las que se enfrenta. Está el estilo cognoscitivo y tiene que ver en la forma como cada persona interpreta, como cada persona analiza y sobre todo responde a la información. Y eso está digamos, asociado con todo lo que hoy día nos vemos enfrentados. Como cada día ante este mundo que nos lleva a un mundo digital de tanta información, cómo cada uno está procesando esa información y cómo está respondiendo a esos desafíos. Y está la actitud hacia el cambio, que tiene que ver cómo cada ser se adapta y responde al mundo cambiante. Aida más adelante nos va a profundizar esa situación de cómo enfrentamos al cambio y cómo desde la forma como interiorizamos la información tenemos más habilidad o no para enfrentar esos desafíos al cambio. La siguiente, por favor. Ser líder implica no solamente desarrollar las competencias que ya Sandra, Catalina y que mis compañeros van a compartirles ahorita, implica conocerse profundamente. Y en la medida en que un líder pueda conocerse profundamente, se va a comprometer con su desarrollo personal y entre más conscientes pues somos, pues más fácil vamos a saber cómo son nuestras emociones, cómo reaccionamos a ella, cómo va a afectar a las demás personas y cómo podemos acompañarlos. Y de esa auténtica conexión con nosotros mismos, pues vamos a poder desplegar de una forma armónica, coherente, honesta y fluida todo nuestro potencial de liderazgo para recrearnos conscientemente y sobre todo para resonar en los demás, porque necesitamos movilizar en los equipos, en las organizaciones, una energía positiva propia, tanto nuestra como el personal que nos rodea. Entonces, el autoconocimiento como una competencia fundamental en estos momentos en donde la incertidumbre es lo único que tenemos. Gracias, James. James, gracias. Bueno, a James se le quedó un poco detenida la imagen, pero entonces, ya que Adri me dio la introducción, voy a continuar. Adri, gracias. Y sí, mi competencia de la que les voy a hablar es una que acaba de pasarme y es la flexibilidad y la adaptación al cambio. Tenemos unos nuevos retos, tenemos unos nuevos momentos, puede ser que queramos tener todo controlado, pero no todo se puede tener controlado, y más en estos precisos momentos. El cambio en las organizaciones y a nivel personal es algo que permanece en la vida de todos nosotros. Ya nos decía Heráclito desde años atrás, no nos bañamos dos veces en las aguas de un mismo río, ni siquiera una vez. Heráclito afirmaba pues que en el cambio era donde se encontraba ese incesante movimiento del cual nadie se escapa. Lo que determinará entonces en gran medida para los líderes de hoy en día
además del autoconocimiento que nos hablaba Adri y de todas las otras competencias de las cuales nos ha hablado, es la forma en que cada uno puede adaptarse y flexibilizarse a los cambios. Robert Keegan, profesor de la Universidad de Harvard, psicólogo, investigador, se hizo una pregunta en medio de sus investigaciones y era, ¿por qué la gente no cambia? Han visto que les está diciendo el alcalde que no salgan y la gente sale a rumbear y hace tantas cosas. Y la respuesta que ellos encontraron en sus investigaciones es que tanto el cuerpo como la mente tienen un sistema inmunológico que trabajan para protegernos y para cuidarnos. Sin embargo, algunas veces ese sistema puede cometer errores. La mente ha desarrollado un escudo de protección y en muchos de los casos el sistema está funcionando bien, pero en otros hay nuevas ideas que el sistema tiene que adoptar y tiene que mirar de otra manera, y el organismo lo que hace es que las ve como rechaza, como amenaza, y por eso las rechaza. Estas ideas pues van a ser las que van a ayudar a cambiar a los líderes y a mejorar comportamientos y patrones. Ahora, en medio de ese modificar comportamientos y patrones, pues tenemos que estar muy claros que cada persona reacciona de manera diferente ante los desafíos que se están presentando. A nivel de cambio específicamente, hay varios desafíos con los cuales los líderes se encuentran hoy en día. El primero es la planeación. Nos tomó todo de sorpresa y ya no podemos, espere un momento, nos estructuramos la forma como anteriormente, que era tradicional, de planeación, de agendar, de cumplir con esos compromisos, no está siendo hoy la más efectiva. Entonces, el líder debe planear de otra manera, invitando y sin excederse de invitar a las reuniones, y ahora pues que todo se está haciendo desde medios por acompañamiento virtual, entonces ya otro compañero nos va a hablar de esa competencia que debemos tener. Otra es el desafío a nivel de cambio en la ejecución, porque nos dijeron debe cambiar y debe cambiar ya. Entonces, independiente de cómo usted esté organizado, cambie ya. Y eso viene a otro desafío, que es el del foco y la resistencia. ¿En qué me enfoco? ¿A hacer la comida? ¿A mis hijos? ¿A la conferencia? ¿En qué me enfoco? Y ahí viene otro desafío, que es dejar ir las estructuras que teníamos. La modernidad cada vez más está siendo líquida, no sólida, y entonces eso nos pide una nueva manera de liderar, que ya nos hablaba Sandra, que es el siguiente desafío, que es pasar de la arrogancia a la humildad, un líder más cercano, un líder que se adapte a ese cambio, que ayude a los demás a adaptarse a ese cambio. Y finalmente, ese miedo omnipresente, porque es normal que todos pensemos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué viene detrás de esto? ¿Cómo más se vienen las situaciones? Entonces, pues en medio de todo esto se requiere de ese líder que se flexibilice y que esté allí con los demás. Dieguito, adelanta un poco la diapositiva. Y les dejo entonces esta frase. Es muy antigua, pero cobra mucho sentido hoy en día. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Quién quieres ser? ¿Quién quieres ver? ¿Y qué quieres hacer? Porque entre ese estímulo y la respuesta que yo tenga, va a existir la diferencia en cuanto a la gestión de cambios. Esa era mi intervención. Jamesito volvió. Gracias. Todavía se nos... Gracias. Ofrezco excusas. Una caída tranquilo momentánea. Que todo... Mis excusas eso, de corazón. De eso hablábamos precisamente, de podernos adaptar a los cambios. Te recibimos. Tan bella. Pero efectivamente, con base en lo que nos dices y este regalo que nos entregas al final, te agradezco infinitamente la participación, Nadia, y te recibo nuevamente. Qué importante esto, entonces, reconocer que estamos viviendo una época, como lo dices, Aida, de grandes transformaciones en los que los flujos de la información y la tecnología se están incrementando y de una manera muy, muy acelerada. Definitivamente hay diferentes posibilidades para la innovación, la transformación digital, la gestión del conocimiento y el aprendizaje.
y por eso tan importante que un líder debe ser consciente de lo que están significando estos cambios en la estrategia, en los procesos, en la operatividad. María Fernanda, bienvenida. Hola, James, muchas gracias por tu introducción y definitivamente, en este momento estamos presenciando uno de los eventos que sin duda están cambiando el mundo tal y como lo conocemos. No solo por los efectos y las consecuencias que la pandemia está generando en este momento a nivel de la salud y la economía global, sino también por la manera en que los líderes de diferentes sectores han aplicado la innovación y la transformación digital para poderse adaptar a estos cambios. Es por esto que hoy quiero contarles diferentes ejemplos de tipos de innovaciones que se han dado entre la ciencia y la tecnología para dar respuesta a las necesidades actuales. El primer caso que quiero contarles es un caso de innovación social. En este momento, donde hay tanta incertidumbre y vulnerabilidad, la solidaridad y la creatividad se han convertido en una guía para desarrollar nuevas herramientas y así poder apoyar a quienes más lo necesitan. Un ejemplo de esto nos lo da la Fundación Telmed, quienes han desarrollado una plataforma de colaboración médica para realizar teleradiología tan solo en 30 minutos y así ahorran en tiempo en procesos de diagnóstico y atención oportuna a los pacientes. Esto se está trabajando remotamente desde 4 países y hoy ya han podido atender a más de 44 mil pacientes. Por otra parte, encontramos la innovación sanitaria y aquí sí que hemos tenido que hacer diferentes cambios y les traigo diferentes ejemplos. Seguramente muchos de nosotros hemos descargado la aplicación Corona App, la cual nos ha permitido apoyar el proceso de diagnóstico a través de unos tests, prevención del virus, generando información y contenido sobre cómo prevenirlo, así también como identificar posibles rutas de contagio para poder controlar la propagación. Todo esto, esta información que se nos genera a través de esta aplicación, les cuento que se comparte a entidades como EPS, ARLs, empleadores, todo esto en tiempo real. Adicionalmente, otra innovación que se ha realizado para la innovación sanitaria es la utilización de robótica. En la actualidad, algunos países están utilizando vehículos aéreos no tripulados, más conocidos como drones, para poder transportar muestras entre los centros médicos y los laboratorios. Y esto, además, sin contar con la teleconsulta médica, la cual ha permitido evacuar 100% los centros de salud. El tercer caso de innovación que les quiero contar es un caso de innovación de producto. Por ejemplo, hemos encontrado diferentes alianzas entre empresas de electrónica, refrigeración y autopartes, quienes hoy trabajan colaborativamente para desarrollar, fabricar y ensamblar ventiladores mecánicos clínicos. Todo esto mediante un trabajo colaborativo, equipos multidisciplinarios y metodologías ágiles. Todo lo anterior soportado en las TICs. Y ahora, ¿qué les cuento de la educación? Digamos que acá, como Aida nos comentaba anteriormente, nos hemos visto nosotros los educadores impactados 100% con estos nuevos cambios. Y eso ha generado que tengamos que desarrollar nuevas competencias y capacidades, no solamente nosotros como docentes, sino también a quienes enseñamos, niños, adolescentes y adultos desde la distancia. Esto ha implicado un rediseño de las rutas de aprendizaje y retroalimentación. Y todo lo anterior apoyado 100% en tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro mayor aprendizaje ha sido lograr integrar diferentes recursos soportados en las TICs, como por ejemplo, herramientas de videoconferencia para clases sincrónicas, como lo tenemos hoy vía Zoom, LMS, plataformas de e-learning, trabajo colaborativo, hemos trabajado a través de redes sociales, contenidos en línea, realidad 3D, radio, televisión, entre otros. Y ya para cerrarles mis ejemplos, también desde la innovación y procesos y tecnología, ya que gracias a las TICs y a la actualización de los procesos innovadores, muchos colombianos hemos podido teletrabajar para poder atacar las medidas de aislamiento preventivo. Algunas medidas tomadas son, por ejemplo, la integración de herramientas de comunicación, colaboración, seguimiento, soporte para poder teletrabajar, el gerenciamiento de los riesgos. Se ha requerido una actualización de políticas, procesos y procedimientos, además de la creación de equipos multidisciplinarios para poder tener mayor agilidad en la toma de decisiones. Y no para cerrar, en términos de resultados, que sabemos que también es importante, pues definir nuevos indicadores ajustados a las necesidades actuales. Todos los casos que les he contado han requerido pues muchísima adaptación al cambio, claramente una actitud positiva, también conocernos frente a cómo estamos reaccionando frente a estos retos. Y en términos
de digitalización, pues ha requerido un mayor apoyo en la integración de las tecnologías de información y las comunicaciones. Nos ha pasado que necesitamos una mayor capacidad de internet o a quienes no se nos ha caído una videoconferencia o no podemos de pronto escuchar al otro. Sí o sí se ha requerido también una mayor robustez en inversiones de infraestructura, de redes, de hardware y de software para las empresas, implementar procesos de ciberseguridad, protección de datos, Big Cloud y Big Data para poder procesar pues, toda la información que hoy se maneja en línea, rediseñar los modelos de negocio apoyados en las TICs y sobre todo, en términos de nuestros colaboradores, pues generar relaciones basadas en la confianza, como ya lo hemos hablado anteriormente, y retarnos como equipo para poder lograr resultados excepcionales. Y todo lo anterior, definitivamente tenemos que basarlo en la gestión del conocimiento. Por ello, hoy es que podemos decir que es fundamental que el líder hoy reconozca la innovación como una estrategia de crecimiento y transformación para poder conducir a su organización hacia la sostenibilidad. Jamesito, muchas gracias. No, Mafe, a ti. Muchas gracias por tu intervención. Como ven, definitivamente en estos tiempos un líder necesita mucho más que utilizar herramientas tecnológicas. Requiere también gestionar el conocimiento, capitalizar el aprendizaje, en fin, un conjunto de talentos muy especiales que hacen del líder exitoso una persona inspiradora y cercana a los clientes y especialmente a los colaboradores. Diego, cuéntanos qué retos implica esto entonces para el líder de hoy. Muy buenas tardes, gracias Jamesito. Encantado de vencer la distancia mediante estos encuentros. Si observamos las diferentes capacidades, las que estuvimos incluso ahora chequeando, son muy de un corte también humano, relacional, básico. Esta última que nos compartía Mafer sobre la innovación y la transformación digital viene a complementarse, esta es la que les voy a plantear, dentro de ese rol, ese ser líder, como el generador o el gestor de conocimiento y aprendizaje. Y este es un desafío al que todos nos hemos visto abocados, de alguna forma, tendencias o cambios que ya se venían dando con la pandemia, simplemente lo que hicieron fue acelerarse, como el comercio electrónico, como la educación a distancia, como la telemedicina. Es decir, ya había una conexión con todos estos desarrollos que es prácticamente lo que estamos viviendo ahora en este momento. Cuando hablamos de gestión del conocimiento y del aprendizaje, ¿qué tiene que hacer o a qué se vería abocado un líder en este momento de cambio? Y son muchas las acciones que son requeridas en este momento. Ya no son un momento o un actuar, digamos, deseable. En este momento esto es requerido. Y precisamente por las mismas exigencias en términos de resultado, de adecuación de los negocios, podemos estar hablando de crear, adquirir, compartir, incorporar, documentar, aplicar, renovar conocimiento. Obviamente, si uno ve esto como desde un punto de vista único para el líder, podría parecer como una carga bastante pesada. La propuesta es que sea esto liderado o gestionado, que ese líder sea un dinamizador con su equipo de trabajo para poder capturar, digámoslo así, las mejores prácticas, y esto lo estamos viendo ahora, los países, los negocios y los sectores económicos que estuvieron mejor preparados para este momento de cambio y de transición son los que han tenido utilidades del 200 y 300%. Así que, pues no todo es crisis económica en este momento de transición o de la pandemia. Bien, digamos esto fue evolucionando. Hoy en día se habla de neurorevolución o también neuromanagement. Yo prefiero llamarle sabiduría empresarial. Y este es un modelo que les propongo para poder entender ese rol o ese papel que el líder puede desarrollar o adelantar en su organización y también desde el punto de vista individual. Lo primero es ese aprendizaje individual. El aprendizaje individual significa autogestionar su conocimiento y su aprendizaje. Ya no estamos en el paradigma de como colaborador o como líder necesito ser entrenado por la empresa. Necesito pasar a un nivel, digámoslo así, de mayor exigencia. Es un prerequisito, el que yo mismo me transforme. De hecho, planteamos que sin transformación individual no es sostenible un proceso de cambio en las organizaciones.
El otro componente son los cambios observables, y a esto se refiere el que con comportamientos notorios y visibles desde la calidad en el trabajo podamos evidenciar que una persona está desarrollando o obteniendo aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje, la idea de cambio es la que está allí implícita. Es una decisión personal, no se puede obligar a nadie a aprender, tiene que ser una convicción propia, fuerte, clara, nítida, sostenible, y en últimas es poder ser autogerente de su propio conocimiento. El segundo pilar, estos son como cuatro pilares para podernos mover como líderes, es el asociado con el aprendizaje organizacional. Este aprendizaje organizacional pues tiene un momento de acción, aprender haciendo, de varias fuentes, de sí mismo, de los colegas, de jefes en otras áreas, de expertos, de incluso mismo de la competencia. Ese aprender haciendo es continuo. Hay que reutilizar lo que otros ya han hecho y que les ha funcionado, incluso lo que nosotros hemos hecho y nos ha funcionado, y evitar reprocesar lecciones que normalmente encontramos en las empresas, ocurren en unas áreas y las volvemos a repetir generando un desperdicio de energía y de conocimiento. Todo esto pues no lo hacemos en el aire, lo hacemos desde un espíritu colaborativo. Cuando hablamos de colaborar, pues ahí estamos diciéndole adiós a la departamentalización, al trabajar de manera aislada por silos o al tratar de imponer un estilo de liderazgo o un estilo de personalidad particular. Aquí necesitamos aprender de todos para crear lo que se denomina en la gestión del conocimiento el flujo de conocimiento. El tercer componente es la gestión de la inteligencia, el tercer pilar, y tiene, digamos, otras tres acciones específicas, que es la toma de decisiones, la cual tiene que estar alineada con la organización, no puede ir separado. Recuperar lo obvio, y esto es súper potente, lo obvio es el conocimiento tácito, es lo que damos por supuesto, es lo que facilita que los procesos se muevan, y allí está toda la comunicación, la colaboración, la transferencia, los procesos de autoaprendizaje. Una última acción de este tercer pilar es el innovar, lo veíamos ahora, y consiste en lograr obtener resultados sorprendentes con un nivel de riesgo aceptable. Ni alto ni bajo, pero sí funcional para que sea meritorio en términos del logro alcanzado. Y el último pilar con el que voy a cerrar es la sabiduría empresarial. ¿En qué consiste propiamente esa sabiduría empresarial? Primero, pensarnos como una organización que aprende, una organización holística, o sea, interconectada en sus diferentes procesos, sus actores, y que todas las iniciativas empresariales estén ligadas, estén interconectadas. Una organización consciente del conocimiento que consiste en aplicar de manera disciplinada una gestión de proyectos que luego se va a traducir en prácticas. Y finalmente, pues trabajo colaborativo. Lo que antes llamábamos trabajo en equipo es poder crear comunidades de aprendizaje con metodologías específicas y funcionales. En esencia, pues en síntesis, todo este proceso del líder como gestor de conocimiento consiste en traducir en rutinas, en acciones cotidianas, es decir, convertir en cultura lo que habitualmente pasamos desapercibido o está en un nivel de transparencia. Y allí es donde, desde modelos de liderazgo y de coaching modernos, contamos con muchas herramientas. Esa es la buena noticia. Todo esto se puede desarrollar, está al alcance. Hay metodologías, además, que ya hemos comprobado. Muchísimas gracias, James. A ti, Diego. Definitivamente seguimos avanzando en estos frentes que nos están retando hoy y que la Universidad ICESI los acompaña y apoya para que podamos tener una formación muy integral. Y en ese sentido, quiero darle paso a Juliana con un tema tan importante en estos tiempos, y es esa gestión de los equipos remotos. Esa manera de trabajar en una nueva realidad que nos está exigiendo el ámbito organizacional en estos tiempos tan digitales, en lo que se está esperando que definitivamente el líder esté cambiando y transformándose. Gestionar equipos de manera remota está implicando unos desafíos diferentes hoy. ¿Es así, Juliana?
Gracias, James. Buenas tardes a todos. Pues un gusto estar hoy con ustedes aquí compartiendo algunas de las cosas que a partir de acompañar seres humanos y equipos en estos 10 años de Trasegar de Pandora hemos ido recogiendo como aprendizajes. Y tal como les dice James, pues uno de los desafíos más importantes de esta nueva normalidad que seguramente nos cogió por sorpresa y que de una semana a otra empezamos a tener que tener recursos para hacerle frente es la gestión de equipos remotos. El tema de la virtualidad que llegó sin avisarnos de manera intempestiva a partir de toda esta incertidumbre que trajo el COVID, pues nos enfrenta algunas habilidades que seguramente los líderes ya tienen, pero a otras que tenemos que fortalecer de manera más contundente. Si bien se ha estado investigando por más de 80 años el liderazgo a lo largo de toda la historia del management, toda la historia de la psicología, la administración, ha sido siempre un desafío. ¿Qué es eso que hace que los líderes logren ser exitosos? ¿Cuáles son esas características que logran que un líder tenga impacto y que pueda generar, digamos, una cohesión para que sus seguidores puedan llegar a un objetivo en común? Pues ahora, con este nuevo, digamos, con este nuevo panorama, el liderazgo a distancia es un fenómeno que aún representa desafíos adicionales. Si bien era un desafío gestionar personas absolutamente diferentes, con creencias diferentes, con modelos mentales diferentes, con modelos de crianza, edades, generaciones diferentes, hoy hay un tema que lo hace aún más retador y es el tema de la distancia, donde seguramente esos equipos están en distintas partes geográficas, si te parece, avanzas, James, y están constituidos por gente en distintos lugares del mundo que lo hace aún más desafiante. Hay un reto adicional en liderar equipos a distancia, pero no deja de ser un componente esencial y como ya algunos de nuestros compañeros lo han dicho, es el componente de cómo el líder consciente puede construir relaciones de confianza. El desafío más grande es cómo, a partir de la virtualidad, el líder logra construir confianza. Ese es uno de los desafíos más importantes a los que hoy nos enfrentamos y lo vemos a partir de líderes que acompañamos en procesos de coaching y en procesos que tenemos vigentes como equipo. Y vemos cómo estas personas han tenido que sacar recursos personales que seguramente ni se imaginaban tener para poder lograr empoderar, para poder lograr desafiar la contingencia y seguir dando esa confianza que aún sin el contacto físico y sin la cercanía geográfica sigue siendo posible. Es así como el desafío más grande, si quieres sigues, Jamesito, es poder lograr a partir de un entorno remoto seguir a partir de este entendimiento, confianza y cercanía virtual con los seguidores, manteniendo una comunicación que no se centre efectivamente en lo que tenemos que atender y por lo que todos tenemos que rendir cuentas, es el resultado. Es ahora donde se hace más necesario tejer conversaciones que no solamente estén encaminadas al rendimiento, a la productividad y orientadas al resultado. Y se hace muy relevante, de alguna manera, siempre lo ha sido, pero ahora hay un contexto que lo exige más. Adri nos habló ahora de autoconocimiento, Sandra nos habló de liderazgo más consciente y trascendente. Este liderazgo consciente y trascendente es el que nos permite de alguna forma tener un entendimiento de mí mismo para poder tener un entendimiento de otros y así construir relaciones de confianza y que puedan aún con la distancia generar valor. Hay algunos tips que son importantes en este tema del manejo de equipos remotos. Y el primero y práctico que quiero contarles, y a partir también de la experiencia de lo que escucho como desafíos en quienes acompaño, es no caer en el riesgo de comunicarme exclusivamente con aquellos seguidores que están, digamos, más a la mano, y los llamamos seguidores proximales. ¿Cómo lograr tener una comunicación que abarque no solamente esos seguidores que por alguna tendencia natural o por tener más habilidades de interacción son los que tienen más cercanía al líder? Esta es una manera de construir confianza y de fomentar confianza. Cuando mi comunicación como líder no está con ese seguidor que está más próximo y que me genera de pronto más facilidad para comunicar o para dar lineamiento, sino que me encargo conscientemente de generar una comunicación con todos los seguidores, independientemente de su nivel de proximidad o de su habilidad relacional para interactuar con el equipo y con el líder. Algo muy importante y de lo que también hablamos hace un ratico es que hay culturas propias de cada organización, pero seguramente el desafío es ahora cómo el líder, a partir de ese entendimiento de sus equipos, logra ver que no solamente necesita lidiar con la cultura de la organización, sino seguramente también con la cultura de la región donde están ubicados sus seguidores.
las características, actitudes individuales que deben tenerse en cuenta en este proceso son de sumo cuidado, porque lo que puede ser adaptable o aceptable en una cultura puede ser que en otra zona geográfica no. Y si el líder hoy no está cuidando cada detalle, pues pueden haber de alguna manera desalineación en los equipos y sobre todo que empiece a aparecer incertidumbre y ausencia de confianza, que es el elemento fundamental. Otro de los temas importantísimos es el cumplimiento impecable del líder con las tareas y reuniones pactadas, así sean virtuales y así sean, digamos, en la distancia. Esa impecabilidad del líder a esos lineamientos establecidos es esencial, de manera que los seguidores puedan percibir que sus acciones y promesas son fiables y que son consistentes. Y esto es un elemento adicional con el que se puede también construir confianza hacia el equipo. Y por último, quiero contarles algo, si quieres avanzas, cuatro habilidades importantes que están siendo absolutamente necesarias hoy en el liderazgo a distancia. Y la primera de ellas es el líder como gestor de gran volumen de información. Y creo que esto lo viven ustedes en el día a día, cómo estamos en diferentes frentes, lo hablamos con el equipo, cómo hay muchos frentes, todos igual de importantes y todos con la misma, digamos, prioridad para ser atendidos, pero que necesitamos desarrollar ahora más que nunca esa habilidad de gestionar ese volumen de información. El líder digital necesita ser capaz de entender, extraer y analizar información propia, información esencial, y de esa manera pues seguramente necesitará habilidades analíticas, habilidades predictivas que le ofrezcan algo de luz en este entorno que está tan impredecible y donde la incertidumbre, como hemos hablado, es la constante. Esta sería la manera de asegurar una toma de decisiones efectiva en cada caso. Entonces, gran volumen de información y el líder como gestor de ese volumen de información. El elemento siguiente que les quiero compartir es impulsor tecnológico. Definitivamente, y lo hemos vivido desde la universidad, lo hemos vivido como equipo, hemos tenido que adaptarnos fácilmente y sobre la marcha a las diferentes plataformas. Cuando estamos muy cómodos, porque hay una que está funcionando y que estamos dominando, hay otra que llega y la anterior ya no puede ser usada. Esa capacidad o habilidad del líder de ser impulsor tecnológico, y esto como una competencia técnica, pero también con algo de adaptación al cambio, como les decía Aida, es como ese líder comprende y está al día en las novedades de evolución tecnológica. Esto le permite apostar en el momento correcto y en la situación, digamos, puntual que tenga que resolver, a dar esas soluciones o a que pueda adaptarse a esas soluciones que su equipo le está planteando. La última capacidad, antes de irme a la central, es la capacidad de generar redes. No por ser, digamos, el líder en un entorno digital, debe olvidarse de trabajar activamente para potenciar, digamos, el rendimiento y la consolidación de redes interpersonales. La diferencia ahora con este nuevo entorno es que esa capacidad de hacer redes, de generar relaciones, está dada en medios tecnológicos y reside en su capacidad de utilizar esos nuevos medios y potencializar esos entornos y esas redes que tenemos a disposición. Y en el medio está ese líder inspirador, como un líder a partir de esa conciencia personal, a partir del autoconocimiento, a partir de fomentar la empatía y el vivir desde sus valores y poderlos transmitir al equipo, logra ser un líder que inspira, que se posiciona frente a la organización, mostrándose como un colaborador cercano, como un coequipero, no como ese líder que está en un pedestal, que se las sabe todas, que está acá arriba, sino como un coequipero más y sobre todo con un elemento que desde mi mirada es fundamental cuando necesitamos generar inspiración y compromiso interno en el otro, y es la capacidad de percibirme vulnerable. Esa vulnerabilidad del líder y que además se conecta con esa capacidad de estar permanentemente como aprendiz, hace que los demás lo perciban como transparente, hace que lo perciban como un miembro más, que se fomente además la confianza y que sea impulsor de transformación aún digital en sus equipos a través de su propio ejemplo. Es esto lo que les quería compartir. Definitivamente hay una nueva realidad, hay una nueva normalidad, y a partir de todas estas herramientas y parte de nuestra experiencia acompañando, hemos querido traerles, pues digamos, algunas de ellas. Muchas gracias, James, y gracias a todos por su atención. A ti, Juli, muchísimas gracias. Y antes de finalizar, para ser muy puntuales, no queremos irnos sin que conozcan y sepan todo el portafolio que tenemos a través de diferentes programas con la Universidad ICESI y a través de Educación Continua.
vamos a tener una serie de webinars adicionales en los cuales vamos a poder profundizar ampliamente los temas que vimos hoy. Fueron cápsulas sobre las capacidades que nos está retando en el líder de hoy, un líder que indiscutiblemente se está transformando y COVID llegó para adelantar esa transformación aún más. Entonces, definitivamente, estamos muy complacidos, muy contentos de que nos hayan acompañado hoy, pero especialmente agradecidos de la inversión en el tiempo que han hecho para que podamos compartir este espacio y este tiempo. Desde la Universidad ICES y el equipo Pandora, estamos a su disposición y a sus órdenes. Si hay preguntas que pudieron quedar dado el tiempo que tuvimos el día de hoy, los vamos a poder ampliar y responder una a una las inquietudes en la medida que vamos a ir avanzando en los espacios de los webinars que vamos a tener más adelante, para lo cual les vamos a invitar que nos acompañen y ampliar, por supuesto, los temas que hayan quedado pendientes. Al equipo de coaches, una gratitud infinita por su presencia. Si desean decir algo, es bienvenido en este momento para que se dirijan. Gracias, James. Muchas gracias a todos por estar presentes. Ahí están nuestros nuevos programas que son online. Y cualquier duda, alguno que quieran hacer, pues bienvenidos a Mercadeo. Dieguito, muestras la siguiente diapositiva. Con Mercadeo, ahí está toda la información de lo que vamos a hacer. Estamos felices de estar aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche para todos. Saludos. Un gusto. Dieguito, que si muestra la diapositiva de los cursos, están pidiendo allí en estos minuticos que nos queda, por favor. Gracias. Y también la diapositiva anterior a esa, donde están todas las competencias y capacidades. No sé si la alcancemos a presentar. Gracias, Diego. Y la están pidiendo. Bueno, y frente a estas competencias y capacidades, vamos a continuar con unos webinars que no están en la programación que veíamos a continuación. Estos webinars, la invitación es a que estén pendientes de nuestras redes sociales y que puedan programarse también para que nos acompañen. Estas cápsulas que dimos hoy, la idea es que en los siguientes webinars podamos profundizarlos aún más y nos encantaría, de verdad, que nos pudieran acompañar. Así es. Muchísimas gracias.